Se esperan algunas declaraciones del presidente de la República. Hemos venido a mirar esta, supervisar esta decisión que me parece que salvaguarda la vida de las personas que diariamente circulan por esta vía, muchas veces a alta velocidad, camino al aeropuerto, a otras actividades. Y que ya hemos visto accidentes con pérdida de vidas. ¿Y no se veía, presidente, con el propósito de ser una vía facilitadora del tránsito? ¿Era solo kilómetro y medio? Además, ya sabemos que esto está producto de un acto bastante cuestionable, que era un peaje a un kilómetro y medio, ¿no? Creo que esto beneficia a todos los que utilizamos esta ruta, salvaguarda la seguridad. El ministro Carlos Paredes ha estado hoy en la mañana inaugurando este programa de seguridad vial. Si le das un permisito, por favor, para que entre. ¿No? Pase, por favor. Y creo que hoy día, con la presencia de nuestro presidente regional del Callao, creo que se materializa una aspiración de toda la población que requería tumbar sus pasos. Ni siquiera caseta, porque ya ni siquiera hay caseta. Se van a hacer obras adicionales y complementarias a la revolución. Bueno, ya justamente Félix me ha dicho que van a faltar esta parte para que nuevamente se restablezca la tranquilidad y la seguridad del tránsito vehicular. Félix Moreno, presidente regional de Callao, también usted encontró irregularidades desde que ingresó su gestión. Bueno, el tema está judicializado. Yo me voy a la parte pragmática. Eran unas casetas o unas veredas que en realidad habían causado muertes, estaban deterioradas y lejos de servir para algo, al contrario, obstaculizaban el paso. El día de hoy, con el apoyo de la presidencia de la República, dado que es el ingreso al Perú, el ingreso al país de la Avenida Fosa, estamos demoliendo todas las casetas y todas las veredas para que haya una mayor viabilidad. Lo que comenta el presidente es que estamos acabando el expediente en el mes de septiembre respecto de culminar la vía expresa, que es haciendo el viaducto elevado de la Avenida Argentina. Es una obra que más o menos llega a los 55 millones de soles. Está financiada por el gobierno regional del Callao y empezaremos la obra en el mes de noviembre. Con esta obra, el viaducto elevado de Fosse, de la Avenida Argentina, estamos reduciendo un 70% el estado vehicular. Quiere decir que va a ser una avenida mucho más viable, mucho más rápida, mucho más transitable y definitivamente un mejor ingreso al Perú. Estamos hablando de la caseta. La importancia de derribar esos muros de contención porque se habían convertido ya en todo un peligro para los vehículos y las personas que circulan por esta zona. Empezamos a ejecutarla, Dios mediante, en el mes de noviembre. El expediente técnico nos hemos demorado un año en la factibilidad, lo tenemos listo para septiembre. Con esta obra damos un mejor ingreso al Perú, una mayor viabilidad y no va a haber la congestión que hay entre el aeropuerto hasta la Avenida Argentina, que puede ser en hora punta más o menos 20 a 25 minutos. Con esto lo podemos hacer ese tramo en unos 5 minutos. Es una obra envergadura, no se va a cobrar peaje por si acaso, es una obra que lo va a ser financiada por el gobierno regional del Callao en coordinación con el presidente de la República y creo yo que con esto concluimos el tema de Fosse, la volvemos mucho más rápida, mucho más viable y mucho más cómoda para todas las personas que transiten por acá, dado que es el ingreso al Perú y la salida también. ¿Listo? Presidente. Era cumplida. Acá haremos más o menos a las 2 de la tarde. Oye, están pegados. Bien, de esa manera.